Bienvenidos a otra clase del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Y en el día de la fecha vamos a hablar de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, denominadas EPOC. Habitualmente podríamos encontrar dentro de este grupo también al asma, pero fue separado por el hecho de que el asma si bien es una enfermedad que resulta ser crónica, es reversible y un paciente puede digamos vivir toda su vida sin tener consecuencias o cambios en lo que sería el parénquima pulmonar, no así en las en las llamadas EPOC. Que ahora vamos a hablar un poco sobre ellas. ¿Cuál es la definición entonces de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas? Bueno, es una obstrucción lentamente progresiva de las vías respiratorias debido a la destrucción del parenquima pulmonar o a la lesión irreversible de la porción de conducción de las vías respiratorias. Básicamente, lo que está queriendo decir la definición es que se puede constatar una lesión a nivel del parenquima pulmonar, a diferencia de lo que sucede en el asma, que el paciente puede tener una vía respiratoria indemne. Entre los grupos, digamos, dentro de lo que se denomina EPOC, encontramos al enfisema, que puede definirse como un agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales al bronquiolo. Terminal no respiratorio que se acompaña de la destrucción de las paredes alveolares y a la bronquitis crónica, que puede definirse como la producción exagerada de esputo y tos, en la mayoría de los días durante al menos tres meses y a lo largo de dos años consecutivos. ¿Cuál es la etiología de estos dos elementos? La etiología número uno, principalmente, y que cursan o que causan estas dos enfermedades que habitualmente pueden encontrarse juntas, es el tabaquismo, es uno de los factores que puede producir este tipo de cuadros. ¿sí? Entre algunos menores encontramos la deficiencia de alfa 1 antitripsina la inhalación de polvos minerales, aquellos, aquellos pacientes que trabajan en la construcción, o la inhalación de fibras vegetales que pueden desencadenar algún tipo de reacción a nivel de árbol pulmonar, como por ejemplo aquellas personas que trabajan en la plantación de algodón que pueden, digamos, terminar desarrollando una EPOC. Y en estos casos podría desarrollarse un cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como mencioné, habitualmente van acompañadas. Rara vez se puede encontrar una o la otra, es decir, un enfisema o una bronquitis crónica, pero digamos, es muy importante tener en cuenta cuáles son los factores causales. Aquí les dejo un gráfico como para que ustedes puedan ver e interpretar mejor los cambios que se suceden. Fíjense, en. Un bronquio, digamos, sano. Lo que se produce cuando sucede un episodio de bronquitis crónicas es la inflamación con la obstrucción de la luz, pero también con el aumento o el exceso de la secreción de mucosidad. Y en el enfisema, que ataca principalmente lo que sería la porción terminal de los alvéolos, fíjense un, una región sana, a diferencia de una membrana alveolar destruida, o sea, se pierden, digamos, los límites entre los alvéolos y esto también a su vez produce la dilatación de los mismos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar la anamnesis o el interrogatorio de estos pacientes? Bueno, principalmente, así como en el asma, la presencia de Disney es un elemento que nosotros tenemos que tener en consideración, pero... En el EPOC, lo que tenemos que tener en consideración, además de la disnea, es la aparición de tos productiva, que es muy característico de la bronquitis crónica, o cambios, digamos, en las características de la tos, es decir, podemos tener un paciente que tiene un cuadro de EPOC y que durante el proceso que esté sufriendo, generalmente ocasionado por agentes infecciosos, puede generar cambios en la coloración del esputo o la presencia de accesos de tos, es decir, un aumento en lo que sería la frecuencia de los ciclos de, de los ciclos tucígenos. Y, digamos, en lo que. Hace referencia a las probables infecciones respiratorias, hay que analizar cambios en las características del esputo. Habitualmente, como en el contexto de una época, los pacientes pueden tener tos productiva y pueden tener un esputo, generalmente ese esputo va a tener características blanquecinas, mucosas. En cambio, si vemos que un paciente, digamos, puede estar teniendo una infección bacteriana, ese esputo puede cambiar de coloración y puede verse amarillo verdoso. ¿sí? Y eso es un criterio muy importante a la hora de decir si instauramos o no un tratamiento antibiótico en este tipo de pacientes. En el examen físico básicamente es eh, muy similar a lo que sería la evaluación de un paciente con asma, es decir, evaluar el aspecto general del paciente, si se encuentra consciente, si se encuentra orientado, si tiene la presencia de cianosis, si podemos evaluar también la presencia de músculos accesorios, eh, si está eh, taquimneico, si podemos evaluar también diferentes características o síntomas que pueden aparecer en el contexto de un uso exagerado o forzado de lo que serían las capacidades musculares para para llevar a cabo una correcta ventilación. Obviamente, también la toma de los signos vitales, la, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura son elementos que vamos a tener en cuenta a la hora de evaluar este tipo de pacientes y cada uno de ellos puede digamos, significar un signo de gravedad. La evaluación de los músculos eh, accesorios, si el paciente lo está utilizando en demasía o no, eso es un criterio que tenemos que tener en consideración porque eso puede derivar en que un paciente termine intubado. También tenemos que evaluar a diferencia del asma en estos casos la percusión, porque habitualmente en este tipo de pacientes, al tratarse de una enfermedad crónica, generalmente son grandes retenedores, digamos, de dióxido de carbono y habitualmente tienen eh, más ensanchado el tórax que los pacientes con asma o, digamos, la pacientes que no tienen este tipo de patologías, ¿sí? O sea que en estos casos vamos a encontrar una hipersonoridad a la realización de la percusión. Y en cuanto a la ocultación, como en el asma, podemos encontrar la presencia de sibilancias, pero característicamente vamos a encontrar también acompañado la presencia de roncus y a su vez rales de características subcrepitantes, salvo que el paciente pueda, digamos, tener un cuadro de POC y también, como toda persona, puede estar teniendo una neumonía. Entonces, en ese caso, podemos encontrar los rales crepitantes. Pero habitualmente la tríada se caracteriza por sibilancias, eh, roncus y rales subcrepitantes. Obviamente tenemos que tener en consideración los diferentes signos de alarma que podemos evaluar en un paciente que pueda llegar a tener un uso excesivo de sus capacidades ventilatorias. Y en este caso, en este eh, gráfico, les dejo todos los elementos que pueden evaluar. En los exámenes complementarios, en este caso la realización de un pico flujo quizás no va a ser de gran utilidad, sino que es más útil la realización de una espirometría. Si no saben lo que es el pico flujo, pueden ver el, el video de asma, que digamos ahí lo explico un poco más en detalle. También la realización del estado ácido base. Si no saben lo que es el estado de ácido base, les dejo un link a un video que hice con estado ácido-base para que sepan bien por qué es lo que caracteriza, pero básicamente en estos casos lo que tenemos que tener en consideración es los niveles de gases en la sangre. Okay. Una radiografía de tórax, que en este caso, en este caso a diferencia de la crisis hemática, sí toma un poco más de relevancia porque habitualmente los pacientes con EPOC tienen características eh, un poco específicas para lo que serían las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Aquí pueden ver un paciente que se está realizando una espirometría que en estos casos nos va a servir para cuantificar y manejar de forma crónica este tipo de pacientes, siempre evaluando con qué capacidad pulmonar contamos y también nos permite ser un factor predictor del tratamiento. Que que estamos realizando porque si el paciente empeora, espirometría, espirometría, es porque evidentemente el tratamiento no está funcionando y ahí tenemos que, digamos, indagar o evaluar otro tipo de eh, terapéutica. En cuanto a los signos radiológicos, podemos determinar que el paciente puede llegar a tener una hiperclaridad parenquimatosa no homogénea, una horizontalización de las costillas, un tórax campaniforme, o sea, en forma de campana, por un tórax en tonel, o un descenso o aplanamiento o inversión del diafragma. Esto es lo que a simple vista podríamos encontrar, pero observando una radiografía de tórax entonces podemos ver la hiperensuflación, con gran radiolucidez, una silueta cardíaca aplanada y estrechada, esto puede ser por el atrapamiento y digamos lo que produce es desplazamiento de eh, la parte cardíaca y un diafragma bajo y aplanado. A su vez también podemos encontrar alteraciones en lo que sería la tomografía. Fíjense en una tomografía pulmonar realizada en inspiración, cómo se produce un aumento del tamaño, digamos, de la región alveolar por la misma inspiración, pero es bien marcada, esto en es una tomografía normal no se observaría. Y fíjense el cambio que se produce en la expiración intentando expeler el aire. Esto, digamos, es algo muy importante a la hora de evaluar los signos tomográficos. A su vez, también podemos tener en lo que sería la bronquitis crónica una silueta cardíaca realzada por aumento del tamaño de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Esto, principalmente y junto con el ensanchamiento de las arterias pulmonares, es consecuencia de la hipertensión pulmonar crónica. Y también un aumento de la trama broncovascular, como pueden ver en el gráfico, con engrosamiento de paredes bronquiales y lo que da, digamos, eh, lo que sería la, la imagen de Enriel de Tranvía. Estos son los hallazgos que podemos encontrar en la bronquitis crónica. Pero como la bronquitis crónica por ahí suele tener muchas más alteraciones, podemos encontrar también un patrón de vidrio esmerilado ocasionado por diferentes patologías, ya sea virales o bacterianas. La causa más frecuente generalmente es viral, pero siempre tenemos que tener en, en conciencia que estos pacientes pueden ser fácilmente afectados por trastornos o infecciones bacterianas y es por eso que el tratamiento es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir eh, un, un tratamiento antibiótico o no. De forma general, el tratamiento es la colocación de oxigenoterapia con una bigotera una, una, o una máscara de Venturi, realizar la hidratación para que el paciente no sufra, digamos, un cuadro de shock, y en estos casos estaría más indicado la utilización de antibiótico porque, digamos, es muy difícil establecer si es un virus o una bacteria. En esos casos, como modo de prevención, suele utilizarse la antibiótico-terapia antibiótico empírica, ¿sí?, bueno, acá tenemos la máscara de Venturi, como pueden ver entonces, es una máscara similar a la de una nebulización, pero en este caso tenemos diferentes colores a la hora de utilizarlos, que marcarían una fracción de oxígeno de 0.28, recuerden que la que nosotros inspiramos normalmente 0.21, y una fracción de oxígeno de 0.50, la mayor. Pero en el. Un apartado, digamos, en estos casos, cuando nosotros realizamos la oxigenoterapia en este tipo de pacientes, como son grandes retenedores de dióxido de carbono, hay que, digamos, ser muy cautelosos a la hora de aplicar este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque al ser grandes retenedores de dióxido de carbono, si utilizamos una gran cantidad de oxígeno, podemos producir que el paciente sufra un colapso respiratorio por el hecho de que le estamos provocando o generando que el paciente, al Colocarle más oxígeno, retenga más dióxido de carbono por el lógico intercambio. Lo que se recomienda habitualmente es utilizar eh, los eh, niveles más bajos de la fracción inspirada de oxígeno, no superando el blanco, como o sea, siempre digamos, tratando de no superar los 0,40, pero digamos la idea es eh, tratar de ir evaluando al paciente a través de lo que sería el estado acido base para ver los gases en sangre. También digamos. En el tratamiento broncodilatador, podemos utilizar el bromuroidipratopio, que es muy efectivo a la hora de revertir los, las crisis agudas de EPOC y más aún en los pacientes que son tabaquistas. La utilización también, así como en el asma de beta como el salbutamol, y el uso de corticoides. También en estos casos, en esos casos hay que tener un poco de cuidado porque el corticoide puede digamos generar una inmunosupresión eh, relativa y producir un, o complicar una infección en eh, este tipo de pacientes. A su vez, también hay que interrogar si este tipo de pacientes han realizado un uso de corticoides excesivos, porque si el paciente ha consumido grandes cantidades de corticoides, también podemos estar en presencia de un paciente que puede estar colonizado por un germen eh, infeccioso de otras características. Pero bueno, esos son otros temas, digamos, eh, para explayar en otro video. Si les gustó el video, entonces dejen un me gusta y dejen sus comentarios en la parte inferior del video. Cualquier duda o pregunta la voy a estar respondiendo a la brevedad. Muchas gracias.